Cadell, ¿qué pasó? No llega combustible de Venezuela. No. Ni de ningún otro lugar. No. Hasta Putin lo dejó solo ustedes. Ya. Están solitos. Solito. A chillar ahora, carajo. A chillar. Y como vienen los temas. Como vienen los temas. Rico, 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 rico. Oye, se van a poner las cosas, familia. Bueno, se van a poner, no. Ya están. ¡Qué guateque! Porque esta gente está. Oye, que no le cae una racha buena. No. Y Cadell hablando mierda. Que eso no tiene nombre. Y diciendo y prometiendo y dando cuenta y buscando y arengando y diciendo de que nosotros en redes sociales hablamos y que nosotros decimos, no, Cadell, ustedes son un estado fallido, Cadell. Pero lo saben a conciencia, ustedes saben que son un estado fallido. La gente se pone guapa cuando uno comenta de la noticia que da otra persona. Yo no puedo robarme la noticia de otra persona y hablar de lo que habló otra persona como que es mío. O sea, si Otaola dice algo y yo lo digo por aquí, yo tengo que decir que lo dijo él, porque es justo. Si Milanés dice algo, yo tengo que decir que lo dice él. Si Juan dice algo, yo tengo que decir que lo dice él. Yo no tengo que poderme como que lo digo yo. No, lo que dice otra persona no tiene que decir, porque son sus créditos, son de ellos. Ellos lo dijeron primero y me pasó a mí, me escuché y hago pequeño énfasis, debate sobre eso. ¡Tí! Y hasta ahí. La gente se puede... No, porque Ari, recuérdate que Milanés, hay un consejo para la guerra y si tú hablas de los que hablan de ellos, te van a comparar igual. Ya en Cuba, así yo no tengo ningún grupo político, ni consejo de guerra, ni nada. Ya a mí me tiraron de terrorismo. Olvídense de eso. Sin estar metido en nada. No hace falta estar metido para que te digan, ni para que te tinden. ¿Entonces qué? Aparte, son terroristas. ¿Ustedes lo ven poniendo bombas? Yo no les he visto a ninguno. No vamos a caer en eso nosotros. Que también entonces hay personas que buscan democracia. Que la libertad no lleva a algo. Que porque esa violencia, el régimen es violento. Lo que no le preguntan al régimen, ¿y por qué esa violencia cuando la gente lo que sale es pacíficamente? Como Cadell, con su cara dura, que salió en televisión cubana y mundial diciendo de que la gente está diciendo de que en Cuba están reprimiendo, que la policía y nosotros lo estamos reprimiendo. ¿Qué cara más cínico tú tienes, Cadell? Hay que meterte con una cutara de palo en la cara, coño, compadre. ¿Y lo que pasó en CEPEN, qué fue? ¿Y lo que pasó el 11 de junio, qué fue? Dime, ¿qué fue? Lo que pasó el 27 de noviembre, 27N, ¿qué fue? Lo que ustedes hicieron en San Isidro, que tuviste la cara dura de decirle del Parque Grillo, allí donde tú estabas saltando. Nosotros somos los gallos de pelea. Que nosotros a los hombres de San Isidro no le tocamos ni un dedo. Y digo yo, no le tocaron un dedo, se los metieron casi completo en el culo. Porque se metieron y rompieron puertas por ir para adentro y se los sacaron a la cañona. Y en CPI, ustedes llegaron tirando tiros y le quitaron el bozal a los perros. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Lo premiaron. Le dieron premio. Y tú sabes, su diploma. No, están en candela. Están en candela. Momentos difíciles para Cuba, porque los cubanos no nos queremos mover. Pero si nos movemos, esos tiempos difíciles son pocos. Lo que tenemos es que comenzar a movernos ya, para que sepan. Dios no va a venir directamente del cielo haciendo el milagro. Siempre recuérdense de eso. Si quieres mejoría, tienes que luchar por ella. Si quieres libertad, tienes que luchar por ella. Si quieres prosperidad, tienes que luchar por ella. Si quieres amor, tienes que luchar por el amor. Si quieres a tus hijos, tienes que luchar por ellos. Y no lo puedes dejar por... Y si quieres la vida, tienes que luchar por la vida. Por todo hay que luchar. Ahora, ¿por qué tú estás luchando, mijo? Por morir. Con lo de patria o muerte. Tú estás luchando pues para morir. Para eso ya. Naciste para vivir tu vida, pero no estás viviendo para morirte. Para que Cadell y el Partido Comunista estén por encima de ti. Es todo. Y la gente está en Cadell denunciando. Y que sigan denunciando. Y hay que seguir. Miedo. Toda la verdad hay que exponerla. No dejar una acaso. Si vas a la farmacia, no hay aspirina, publícalo. Vas al banco, no hay divisa, tu dinero no aparece, publica. Está en bateo, publica, porque es un estado fallido. Están contando con el dinero de la remesa. O sea, están planificando. Todavía están planificando cómo va a entrar en la remesa. Ese es el cuento. Porque ahora es inventar de todo para que tú caigas en la trampa. Bueno, nosotros tenemos una oferta en estos momentos. Y un nuevo sistema de pago. Un nuevo sistema de pago donde no funciona nada. Donde no funciona nada porque ni los cajeros. Tuve que invirtieron millones en cajeros automáticos. Y cuando estaba el circulante, la moneda circulante, el CUC,
Ah, chicos, esos cajeros automáticos tenían más problemas que Frankenstein. ¿Estás loco, compadre? Tú metías la tarjeta y nunca estaba disponible nada. Y tú te caminabas a Santiago de Cuba entero, 3, 4 y 5 cajeros. Tenías que ir a Garzón, a Ferrey, a resolver. No, ahora te quieren poner telefonía móvil, a pagar virtual. Y tú vas a pagar cuando ellos mismos son los hackers, ellos mismos son todo, para que se te pida tu plata. ¿Tú sabes? ¿Y qué descarados son? ¿Tú sabes cuánto valen las plantitas esas eléctricas que están vendiendo? Ah, adivina, adivinador. $1,000. American dollar. 1,000 y pico y un poquito más para arriba también hay. ¿Qué descarados? Si eso aquí vale, porque ustedes no venden eso en 200, en 300, porque eso es lo que vale aquí. Eso es lo que vale aquí. 200. Hay hasta de 100 y pico. Plantica de esa de 20 watts, 25 watts, 30 watts, 34 watts. Que eso es 5, 6 litros, 6 horas, 8 horas, porque eso chupa combustible, que eso no tiene nombre, señores. Pero $1,000. 1,000 y quizás más a ti. Un frío miserable como el que te queda aquí. ¿Cómo es? 1,600, 1,000, 2,000. Te lo venden en Cuba. El Estado, es que el Estado, en su tienda TRD y de recaudación de divisas y todo es de divisa, porque todo allí es hecho para divisa, para que el que vive afuera compre. No está hecho para que el que vive adentro compre, es para el que vive afuera de otros países. Son los que compran ahí. Lo que tienen la moneda de esos países son los que pueden comprar ahí. ¿Eh? Hace años viene pasando eso. Hace años viene pasando eso. Ah, dicen los guapos que los matan y los meten presos. Prefieren la miseria. Ah, bueno. Entonces no son guapos nada. Lo que son unos pussy. Guaranda. No son guapos nada. Son pussy. Porque si tú dices que te meten preso, que te matan y te meten preso, y tú entonces tú prefieres la miseria. Entonces tú eres un pussy clap, man. ¿Eh? Un puro bamba clap party. ¿Eh? No aguanté lo que yo digo. Para que no te hagas loco. No eres nada. Un bochorno. No. Que si un bochorno lo que pasa en otro país, muchacho. Ay, Daniel, mijo. Que baja uno tiene que bajar la cabeza. Chávez, coge hasta incomodidad que a uno le da infarto casi. De todo lo que sale. De maltrato y violación y abuso y hambre y la virtud y los viejitos. Y... Lo que ellos dijeron. Que los gobiernos del pasado tenían a nuestro pueblo sumergido en la miseria. Y llegó la revolución para erradicar esa miseria que tiene el pueblo cubano. Cubano. Había niños con las barrigas y pasaban por las calles vendiendo. Los niños no tenían zapatos. Nuestros productos salían del país. Y cuando entraban se vendían 7 y 10 veces y 50 veces su valor de producción. Porque venía en papel de celofán. Lo mismo que lo están haciendo ahora. Había malas condiciones de vida, dicen ellos. Pero eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando ahora. Porque ellos dijeron, lo de decían a nosotros, y aquí hay que recordarlo todo, cuando nosotros íbamos a la escuela, que yo, que la revolución, que Fidel fue a la sierra para que nosotros no pasáramos más nunca trabajo en la vida, para que nadie nos reprimiera. ¡Ay! ¿Y tú se lo creíste? ¿Tú se lo creíste? Ah, porque mira los años y ahora, ¿qué es lo que? ¡Ay, represión! Nos siguen reprimiendo. ¡Psss! Y nos siguen desalojando. Hasta de la propia capital del país nos desalojan. No, usted no puede estar aquí. Deme su carnet de identidad y la transitoria. Para que usted pueda estar aquí en La Habana y circular. ¿Y por qué tiempo usted va a estar aquí? Tú sabes que el máximo es 3 meses. 3 meses. O un mes o 15 días. Tú puedes estar en La Habana. Y si quiere estar otros meses, tiene que ir de nuevo a la unidad de policía más cercana, a la especie de carnet de identidad o registro civil, y ir allí y pedir otra transitoria. Para la misma dirección donde tú estabas, provisoria, para estar ahí. Oye, todos los requisitos. Solo pueden estar en La Habana trabajadores, sobre todo de Midín, si son de provincia, albergados. Tú sabes lo que están albergados son los Batman Police. Y entonces... Ah, ¿qué es lo que ha habido? Siempre apartheid. Mira, ahí hay gente que dice que hay que la misma gente de CP, que ni pan, que ni los niños, nada, olvidado totalmente. No, así mismo, así está el pueblo cubano hace años, olvidado. Hace años, a tu suerte, como un barco a la deriva. Lo que pasa es que ahora muchos se están dando cuenta. Ahora muchos se están dando cuenta cómo son los temas, de cómo han vivido realmente y siguen viviendo. ¿Y de qué es la culpa? ¿De quién es la culpa? De la dictadura, que hoy la cara. De Canel. Bueno, la cara no. Canel no es la cara de nada. Canel no es la cara ni de su casa, ni de la fotografía de él. Canel no es. Canel es una marioneta. Pinocho hecho presidente. Ardeo. Tú eres presidente. Hazte quieto.